Lo teníamos más orientado a servicio ejecutivo y servicio de ambulancia, y ahora es una línea comercial eminentemente. Sí, Zarpa tiene 41 años de historia. Esos 41 años ha conectado al país desde el servicio de charter ejecutivo, el servicio de ambulancia aérea, conectando la vida de muchas personas para poderlas salvar y conectarlas con los sectores, el sector de salud también de Medellín y una conexión grande hacia el Caribe holandés. Decidió en el 2019 convertirse en una línea aérea regular como la tercera línea de negocio de la compañía, y el 15 de diciembre hicimos el vuelo inaugural. En este momento llevamos 45 días de operación aproximadamente, con más de 6.000 personas conectadas, y esperamos este año movilizar algo cercano a 130.000 personas en nuestro primer año de operación, conectando cuatro ciudades de forma directa: Villavicencio, Pasto, Valledupar y Riohacha. Desde el aeropuerto de Río Negro, rutas hoy que no existen y no están servidas, donde hay alrededor de 15 a 20 mil personas año que se están movilizando vía el aeropuerto de Bogotá, y también de forma directa y exclusiva entre Río Negro y Curazao, Río Negro y Aruba, también Barranquilla, Aruba. En esas rutas hay aproximadamente otros 15 a 20 mil personas que anualmente están pasando o por Tocumen en Panamá o por el aeropuerto El Dorado para llegar a su destino final, con 8 o 10 horas de viaje en total, y nosotros lo estamos haciendo en un avión jet de 50 sillas de última tecnología en una hora y 30 minutos. Y en esos 41 años, ¿cómo hemos pasado el equipo? ¿Qué tiene hoy Zarpa para transportar a sus pasajeros? Zarpa tiene una cultura ejecutiva de cuidado del viajero también por la ambulancia, así que hay una cultura de estar prestando un servicio muy personalizado. Esa cultura traspasó al ADN de Aerolínea, y en los aviones van a encontrar unas sillas muy ejecutivas, hasta 50 asientos por avión, Embraer 145 tipo jet, que da un confort de vuelo jet, pero en un avión digamos diseñado para cubrir este tipo de rutas y el mercado que estamos operando. ¿Qué ventaja tengo hoy con Zarpa para ir a Aruba y Bonaire y Curazao y ir al Caribe? Tener un ahorro entre el 40 y el 50% de los costos de viaje comparado con lo que se pagaba anteriormente. Volar de manera directa en una hora 30 minutos sin conexiones. Y hoy tenemos una promoción hasta el 30 de marzo en todos nuestros vuelos nacionales e internacionales. La llamamos la promoción 1-2-3, $123 a cualquier destino internacional por trayecto con todos los impuestos incluidos, y 123 mil pesos a cualquier destino nacional con todos los impuestos incluidos. ¿Y cómo lo hago? ¿Tienes una página web, una teléfono? ¿Cómo me contacto con Zarpa? Las personas pueden visitar www.zarpa.com.co, seguir nuestras redes sociales como @zarpa_aerolinea, y también en cualquier agencia de viajes del país.